Caro figlio, questa non è una mappa del tesoro. I piccoli rettangolini colorati mostrano come certi uomini si sono appropriati di una grande e sconosciuta foresta. Durante i tuoi primi anni di vita sono stato quasi sempre lontano da casa, inseguendo un'idea. Ora voglio raccontarti la storia di questo rettangolino giallo. Colta! Mira. Qué hermoso bicho. Cuando las aves les pasa el primer susto de vernos, empiezan de vuelta con la actividad. No, es un juvenil cambiando el plumaje. Por eso tiene la franja en el pecho. No, es un Pteropsia meridionalis se llama el nombre. Es un aguilucho. La presencia del hombre en esta zona, ¿desde cuándo? Los primeros que llegaron a esta tierra hace más de 5.000 años. Incluso los incas incursionaron acá. De hecho, la palabra Chaco viene del Inca. Chacú quiere decir lugar de la cacería. O sea que este es su lugar de caza. Sí. El bosque es un conjunto, ¿verdad? Animales y vegetales, joven. Incluso con el hombre como componente en su lugar, ¿verdad? Y con el hombre prístino. Porque hay una interdependencia también. ¿Quién viene primero, el animal o el vegetal? El vegetal. Entonces, si lo preservas el bosque, lo preservas a nadie. No, a nadie.